Hola, buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal y hoy continuamos con el modo trayectoria, capítulo 19, chavales. Mientras que todos os unís poquito a poco, vamos aquí organizando un poquito lo que viene siendo el tema. Así que nada, vamos que nos vamos. Que ya empezamos. Capítulo 19. Del modo trayectoria. Vamos a ver de qué somos capaces. Si somos capaces de ganar o no el campeonato del mundo de Moto 3, que es el que nos queda. Es el campeonato que nos queda, chavales. Vámonos a Aragón. A todos, chavales, vámonos a Aragón en lluvia con un poquito de Duster a tope. Ese churrera y bueno, ya está aquí con nosotros. Ya estamos aquí, churrero. Vamos que nos vamos a por la pole de Aragón en lluvia. Empezamos capítulo 19 del modo trayectoria. Empezamos con buen pie, con buena música. Y ¿cómo se ralentiza ahí el juego? ¿Qué pasa, churrero? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Esta noche la final. Portugal-Francia. Me gustaría que ganara Portugal, porque nunca ha ganado nada. Pero creo que va a ganar Francia, porque es en Francia y Francia está muy fuerte. Nada, chavales, habéis visto la Fórmula 1 hoy, ha estado bastante interesante. El principio ahí en lluvia doble, me han estado retransmitiendo la carrera. Ese churrero ahí, crack. Está animada loca, dice. Y nada, después he visto el final, ya en seco. Pero bueno, ha estado interesante la carrera de hoy de Fórmula 1, la verdad. Ha molado. Muchas gracias, Carlos, por tu like. Vamos a hacer la pole gracias a tu like. Que me caigo ahí con ese poquito de agua. Y no es plan. Saludos para Dani, cuando te veremos hacer drift con Valentino Rossi. La verdad es que me habéis podido ver ya en algún que otro Rossipedia. Hemos hecho drift, que la verdad, las cosas como son.
Y ahora vámonos a la carrera. Gracias a mi motivación de música, hemos acabado el 33. Por lo menos no hemos acabado último. Habrá que remontar en Aragón, chavales, en lluvia, no pasa nada. Hoy me he levantado con ánimo. Hoy me he levantado a las 4 de la mañana para levantar país. Imagínate el ánimo que me queda todavía. Imaginaros. Bueno, toca remontada en Aragón, chavales. Moto 3, a por el campeonato. Ya quedan pocos capítulos para terminar el modo trayectoria. Fuimos campeón de Moto 2 y de Moto GP. Fuimos subcampeón de Moto 3. Y ahora vamos a intentar ser campeones de Moto 3, que es el único campeonato que nos queda. Buenos días desde el circuito de Por lo Aragón. menos en seco. Las dos carreras en Cataluña. Así que nada, a por el campeonato. Tocará remontada. Un poquito de agua fresca. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos, como dice Squirtle. Vamos a tranquilizarnos. A Las luces están concentrarnos. colocadas en la parrilla de salida y las luces se van a apagar en cualquier momento. Y a por la remontada. Ese 54 ahí, bueno. Lo máximo de sí mismo. 54, chiquillo. Remontada épica. Vamos a por todas. Ese churrero, y bueno, gracias churrero por comentarme. Madre mía. Gracias churrero por comentarme las carreras antes, ¿eh? Nos lo hemos pasado bastante bien en el camino de vuelta por el coche con tu motivación extra en la Fórmula 1. O se nota que lo vive el cabrón, ¿eh? Las carreras. Bueno, chavales, con esa caída comenzó la remontada. No sé si acabaré primero o no, pero quiero remontar. Pues sí, a las 4 la sombrilla en la playa. Remontada. El primer piloto que vamos a coger se llama Spiranelli. Spiranelli. Te caga, loco. Spiranelli. Al segundo, a Di Gian Antonio. Es el más conocido. Fabio Di Gian Antonio. Petrarca. No, vaya el nombrecito de ese también. Petrarca. Suzuki. Bueno, ese es el primo o el hermano de Binder. Tenemos aquí. Y Rodrigo, vamos remontando. Cámara on board, quitando pegatinas. Mañana descansa. Descansito, Carlos. Saludo para Shikari Mamal. Mamal. A por la remontada, chavales. Vamos ya, 27ª posición. A por todas. El muro de la muerte. Uf. Antonelli, vuelta rápida. Uf, ahí ha habido colada. De unos cuantos pilotos. Bien, 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 bien. Herrera afuera. Norlin, McPhee. Van cayendo uno tras otro. Ese churrero, y bueno. Botar like por el churrero. 27 likes. Hay que llegar por el churrero. 28, ¿lo estáis viendo 28? Así que 28 likes para el churrero, chavales. Hoy se lo merece el churrero. Vámonos a por Pau y a por Ono. Gracias, Manu Gómez, que no se pierde ni un directo. Otro crack, otro like por él. Por todas, remontada. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Así cogemos algún punto. Se puede ganar.
Lo que pasa es que en esta carrera hemos hecho un poco el tonto en la clasificación y un poco el tonto en la carrera, no hemos caído y estamos aquí remontando. ¡Dios! ¡Y me tira! ¡Aarón Cané! No me lo puedo creer, tío. ¡Dios! ¡Otra caída! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uf! Se lía, se lía. Se ha liado el taco. Buenas tardes, Wolf. Ya sí que no se puede. Ahora se podrá intentar coger algún punto. Encima tenemos a Fenati y a Binder en primera y segunda posición. Toma ya. Para ponerlo más fácil, ¿sabes? Te vas a quedar noveno, me dice Martín Rossi. Uf, ojalá. Un noveno puesto, lo firmo. Saludos desde la playa. Date un bañito por mí, que tengo mucha calor. Ya disfrutaré yo de la playa la semana que viene, cuando me vaya de viaje a Valencia. Dentro de 2 jueves, para Valencia. ¡Yuhu! Pepe Pérez, saludos, chaval. Vamos a por los puntos. A por el top 20. Por el top manta, mejor dicho. Aunque creo que el top 20 se puede. ¡No! Madre mía, madre mía. Bueno, chavales, mejor me retiro. Retirarse. Mejor me retiro. Hostia, Enea Bastianini. Ha quedado primero. A 15 puntos de Brad Binder. Bueno. Saludo para Alex Banzel. Yo soy de Valencia, dice Bore. Pues el día del día 21 al 25, vacaciones por Valencia. A disfrutar la playa del sol. Hello guys, recovered from the last race yet? I hope you have, because next week we have organized an American at the motor range. See you there, bye. Bye. Pues vámonos a correr en el rancho de Rossi, en el doble oval. Con la TM. Churrero, vale, máquina. Le manda corazoncito. Churrero, que se te ve el plumero. Bueno, dije que es probable que no hiciera. Pero acabo de llegar a casa. Es una buena hora para hacer directo. Digo yo, ¿no? Sí, he visto la Fórmula 1, he visto las 6 últimas vueltas, después he visto un pequeño resumen y más o menos la he visto. Estoy hasta las narices de la calor. Pues sí que hace calor, chaval, sí que hace calor. Vámonos a la carrera. Carrera americana en el doble oval. Binder nos saca 15 puntos. Qué mala suerte, Alonso. Pues sí, ha ganado Hamilton. Segundo Rosberg, tercero Verstappen. Y ahora sí, chavales, a la carrera. A disfrutar del flat track americano. Papa americano. Tú me encele. Yo me encelo rápido, churrero. ¿Cómo anda esto, chiquillo? Tiene pinta que voy a acabar por los suelos. Madre mía, qué sándwich me han hecho ahí. A por Rossi, que se escapa. Creo que decimotercero, puede ser, o retirado, no sé, ahora mismo no lo recuerdo. Sé que se salió y que volvió a pista.
Dani Pedrosa. Yo, Rossi. ¿Cómo me mete la moto? En tu infancia has visto Pokémon. Sí. He visto Pokémon. Ahora han sacado un juego para Android, ¿no? De Pokémon. Porque está bastante guapo, por lo visto. Aunque está todo el mundo enganchado. El Vale HD, que nunca lo saludo, nunca te saludo. Décimo tercero, ha quedado Alonso. Buen apunte, churrero, buen apunte. Vamos, 54 contra el 46. ¡Ey, que te atropello, bandera! Aunque no lo parezca, estamos en el modo trayectoria, ¿vale, chavales? ¡Oh, el cono de la muerte! Uy, Rossi, que nos caemos. Penalti. ¡Oh, my God! El número de Mattia Pacini. Pues sí, pero antes de Mattia Pacini existía un piloto que lo llevaba, que fue campeón del mundo de 125 y subcampeón en 250. ¿De quién te estoy hablando? Adivina, adivinanza. Llevaba una gilera. Un poquito tarde, sí, un poquito tarde, 17 minutos. Nos hemos retirado en el Gran Premio de Aragón. No hemos tenido suerte. Hemos perdido el liderato de Moto3. Ahora Winter nos saca 15 puntos en la recta final del campeonato. Tendremos que ganar las tres últimas carreras si queremos ser campeón. Caballazo para el bandera. A ver si alguien acierta la adivinanza. Tan entendidos que estáis de moto. Cuando acabes Moto3 seguirás haciendo trayectoria. Y si dices que no, harás trayectoria pero sin grabar. No lo sé. No lo sé. No haré más modo trayectoria, puesto que hemos hecho Moto3 subcampeón, Moto2 campeón, MotoGP campeón y Moto3 espero ser campeón. Y puesto que hemos sido campeones, vamos a ser campeones en todas las categorías. Creo que volver a subir lo mismo sería repetir algo que ya no molaría tanto. Creo que ya no voy a subir más modo trayectoria. Y no correré más trayectoria, está claro. ¿Para qué? El churrero lo sabe, dilo churrero, porque esta gente son muy jovenzuelos. No me vio esa época. Pero vamos, que yo llevo el 54 por otros motivos. Porque en atletismo, en las calles 4 y 5 son las calles principales donde se sortean a los velocistas más rápidos. Por eso llevo el 54. De la calle 5 y 4, donde van los velocistas más rápidos. Por eso cuando corren, los más rápidos están en las calles centrales. Porque es más vistoso para la afición. Porque los que están más lentos van en la esquina y los más rápidos van en el centro. Así se forma la punta de lanza. ¿Cuándo jugaremos, Jorge? Cuando las ranas críen pelo. No sé, chaval. Ya jugaremos, tranquilo. Cuando estén en el online te aviso. ¿Cuántos años tiene Churrero? Churrero tiene más años que Gandalf. Churrero tiene más años que Gandalf. No hace mucho hablamos de él. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Sí, sí, hablamos de él. Hombre, Papio Game. Un saludo, Papio. Dios, colada. Por soltar el mando.
Mira, mamá, sin mano. Wow, vaya salto. Salto y penalización. Oh, 53, churrero. Cuando cumpla 54, voy a tu cumpleaños. ¿Vale? Y te regalo una tarta con el número 54 de Jorge Sprinter. ¿Ves al Gref? La verdad es que lo sigo, soy suscriptor suyo, lo veo. Pero cuando sube vídeos que están guay y me interesan, cuando sube vídeos así demasiado normales de Call of Duty, pues no. Y cuando sube vídeos así demasiado demasiado enfocado a gente de menor edad, tampoco. La verdad. Solo lo sigo, lo veo, pero no. Pero no veo muchos vídeos. Ya usaste a Luis Salón. Estamos en el modo trayectoria, modo 3. No, no estoy en ningún grupo de chat. Y ahora sí, chavales. La gran final. Rossi, Baldassarri, Sprinter. Y el número 16 es. Número 16, Andrea Miño, creo que es. Creo, ¿no? Sí, Miño, Rossi. Tenemos 4 vueltas para ganarle a Morbidelli, a Miño y a Rossi. La gran final del Flag Track doble oval. Venga, chavales, qué hilera, no hubo muchos que la conducieron. Pues sí, chavales. ¿Quién llevaba en el año 2000 la hilera? Con el número 54. No, a ese sí que no lo veo. A ese nunca he visto un vídeo suyo. La verdad es que el Minecraft no. Nunca me gustó. Yo no había nacido. Ya ves. Aquí la mayoría no había nacido. Pero bueno, si no lo dice el churrero, lo digo yo. No, no tengo GTA. Tengo muchos juegos, pero GTA no lo tengo. Lo tuve para la Play 3, pues GTA, me lo pasé. Y desde entonces. Caballazo, caballazo, caballazo. La verdad es que está bastante fácil, ¿eh? En realista aquí no tiene mucha historia. Rossi último. Manuel Poyali era el piloto que llevaba esa hilera número 54. Y ahora sí que se me pone difícil ganar la final del doble oval. Vamos a intentar remontar y en la última vuelta a ganar. A ver si somos capaces. ¿Te preguntas de vegetoide? Última vuelta. ¡Oh! ¡Qué derrapa! ¡Buah! Ya derrapada. Acabarás hoy la trayectoria. Si no la acabo hoy, la acabo mañana. Porque tengo ganas de acabarla. Pues bueno, chavales, esto pinta que vamos a acabar cuarto, ¿eh? Entonces, ¿te gusta la velocidad? Claro. Simoncelli. No, Simoncelli no. Manuel Poyali. Y caballazo para la afición. Pues bueno, chavales, vámonos a por el campeonato de Moto 3. A ver si somos capaces de ganar el título del mundo que nos falta de Moto 3 en este capítulo 19 del modo trayectoria.
Yo creo que podremos. ¿Por qué no? Tenemos que ganar a Miles. Dice Sara, sexta posición. Claro, Sara. Todavía. Motegi. Vámonos con esta. La onda que. La temporada pasada con onda también. La liamos parda. Y. Y otra vez nos está trayendo mala suerte, ¿eh? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Portugal. 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 Y eso que soy del Barcelona y de Leo Messi. Quiero que gane Portugal porque Portugal nunca ha ganado nada. Pero claro, es lo que quiero. Pero Francia es la que va a ganar. ¿En qué equipo de Moto 3 estás? Estoy en el de Livio Loi. ¿Harás una cosa nueva en Valentino Rossi The Game? ¿Cómo me conoces, Alex? ¿Cómo me conoces? Por eso quiero acabar ya. Ya estoy de vuelta, Neil Martín. Buenas, saludos. Y dejad vuestro like, chavales. Petar el botón de like. Contra más like, más posibilidades hay de ganar el campeonato del mundo. Me ha quedado hasta bien y me ha rimado. Contra más likes, más posibilidades hay. Oh, que me acuerdo. Valentino Rossi de Buff. Hola, Jorge, ¿qué me perdí? Te perdiste la carrera de Aragón, que fue un desastre. La carrera de Flag Track, que iba bien hasta que la última vuelta la liado. Y ahora vamos a por la recta final del campeonato del mundo de Moto 3. Binder nos saca 15 puntos. Jorge, te daría 54 likes, pero no puedo. 5 likes te dejo. Gracias, tío. Es un crack. Vamos, chavales, petar el botón de like ahí. Vamos a por la pole, ya por el campeonato. Pole, vuelta rápida y victoria en la carrera. Cuanto más like, más velocidad. Tu moto corre, mi moto no corre ni para atrás. Pero vamos, yo hago que corra para adelante. Si no me caigo en el piano. Uf, ahí lo he visto cerca. Siempre seré piloto hasta que me muera. Churrero. Ese churrero, y bueno. Saludo para Francés 21-26-51. Yo, que casi me caigo. Madre mía, he hecho ahí un poco de rodeo. Me parece bien. Ya lo haremos algún día. Eso tiene que molar. Ese piloto se ha colado. Oh, que me salto la chicana y me mato. Uf, qué poquito ha faltado. Menos mal que ha agarrado ahí la moto. Madre mía. Estás jugando con Pepo LOL. Pues sí, estamos por ello online. Vámonos, chavales, a por la carrera. No sé si habremos hecho la pole o no, pero pinta bien, no pinta mal. Pues yo creía que pintaba mejor. El 25º. Perfecto para perder el mundial. Muy bien, Jorge, eres un crack. Vamos a tener que concentrarnos. Muy mucho. No voy a poder leer los comentarios. Solo la recta grande. La cosa está mala. Binder nos saca 15 puntos. Hemos acabado 25º. Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo del Gran Prix. La cosa pinta mal, chavales. Los pilotos se han colocado en sus posiciones. Oh, es posible que la hayamos cagado, pero bien. Uf.
No te frenes delante. Mía. Vamos, Cané, que antes me tiraste en Aragón. Vamos. Madre mía, casi la lío ahí. Y que me echan para afuera del piano. Vamos, estamos remontando, estamos remontando. Poquito a poco. Me están haciendo tapón. Uy, ese piano. Que se estrena mucho, tío. No corren, he lanzado. Bien de la suela. Ojalá. Ojalá. Dios, cómo me la juego en ese piano. Tenemos a nuestro compañero de equipo ahí delante. Vamos, Livio, ayúdame. Joder, me he colado. Sprinter faster than you. Qué monstruo. Joder, qué lindo da esa chica. Uf, vamos, décimos. Binder primero, tío, no me lo puedo creer. No me puedo creer que Binder vaya primero. Al final perdemos el mundial. Venga, chavales, remontadas posibles. Uf, tenemos a Binder primero, pero es posible acabar entre el grupo de cabeza. Aunque sea, ¿no? Octavos. Vamos para adelante poquito a poco. Dios, que no me caí en ese piano de milagro. Madre mía. Hacemos que Binder se caiga. Uf, no se va a caer, chavales, pero es posible que lo adelantemos. No se cuela, oye, no se cuela. Va tercero ahora. Venga, que estoy enganchado al grupo. Que mi moto no corre ni a rebufo, macho. No. Qué lástima. Me quedo sin palabras. Al final no gana. Está el rabo todo toro. Está el rabo todo toro.
No, y me tiro otra vez, Cané. Segunda carrera consecutiva que me tira, tío. Vale. ¡Ah! ¡Qué rabia! Uf, retirarse del Gran Premio. ¡35 puntos! En 3 carreras. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que lo puedo hacer. 35 puntos en 3 carreras. Vamos. 35 puntos en 3 carreras. Phillip Island, Sepang, Malasia. Pero con otra moto. Moto 3. Le prometí a un chaval con la moto de María Herrera, pero es que eso no anda. Vamos a tener que volver aquí a la pata negra. Al Sky. Vámonos al Sky, chavales. Este equipo tiene muchos. Pues sí, pero reinicia la carrera. Es que si no pierde la gracia. De eso se trata este modo trayectoria. Ganar. Ganar a la primera, sin reiniciar. Tenemos 3 carreras. Tenemos que quitarle 35 puntos. Tenemos que hacer que Binder acabe quinto en 3 veces seguidas. Cuarto o quinto. Yo creo que se puede. Incluso podemos hacer que quede peor. Levanta las manos al cielo. Vamos, chavales. Paso a paso. A por la pole en Phillip Island. A por la pole en Phillip Island. Uf, sácales 10 segundos. Va a estar difícil, pero bueno, se va a intentar. Que se quede out, Binder. Pues no sé. Puedo hacer que quede cuarto, quinto, incluso más atrás, pero tirarlo, creo que no puedo. Se me resiste el Mundial de Moto 3, ¿eh? Es increíble cómo se me resiste este campeonato. Complicado, pero no imposible. La verdad es que ahora está más emocionante que nunca, ¿eh? Si Rossi se los marque, se puede, dice. Bueno. No tenemos por qué tirarlo, pero sí podemos retrasarlo. Molestarlo un poco. Hacer que se quede en el grupo. Podemos hacer un montón de cosas. Voy a intentar jugar limpio, ¿vale? Voy a intentar no pegarle ninguna patada ni tirarlo. Pero sí puedo molestarlo un poco y a ver si nos sale bien la jugada. Estrategia. Primero hay que hacer la pole. Y estar en cabeza. Eso para empezar. Para tener alguna opción. Pinchale la rueda, dice. Qué crack. Bueno. Pole position, ¿veis? Poquito a poco. Y Binder sale cuarto. Si Binder sale cuarto y yo quedo primero, le saco 9 puntos. O sea, tenemos que hacer que acabe peor todavía.
hasta World Champion. Madre mía, la que tengo que liar. Y encima Sepan, que Sepan es muy chungo. Porque Sepan se escapan y corren un montón. En Sepan no puedo hacer nada. Tengo que hacerlo todo en Phillip Island o en Valencia. Porque Sepan es chunguísimo. Solo quedan segundos para que sale detrás mía. Creo que vamos a hacer una salida stop and go. Sí. Una salida stop and go. Luego que me tiran. Uy. Bueno, no está mal, chavales. Para empezar, voy sexto. Binder va en torno a la decimosegunda posición. Uf, que me toca ir un Quartararo. Y ahora va a tocar luchar con Bulega, Navarro y Fenati. Y Quartararo. Bien, Jorge, por fin. No está todo vendido. Esa KTM corre mucho y Binder va a remontar fijo hasta la quinta posición, por lo menos. Si no, ya lo veréis cómo remonta. No es la primera vez que lo hace. ¡Oh! Se toca ahí con Fenati, macho. Por ahí viene ya, por ahí viene ya remontando. Joder. Ahora mismo va. A ver, que eche un vistazo por ahí detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El décimo, va décimo. Va a remontar, seguro. Va a remontar. Va a acabar el sexto o quinto por ahí. Mete primera. Me estoy escapando con Bulega, ¿eh? Bulega está haciendo aquí el trabajo de, en equipo. Está llevando para adelante. Dios, como frenan aquí, ¿eh? La máquina, macho. El problema no es aquí en la cabeza, el problema es que Binder está remontando y ya va octavo por ahí. Y como acabe quinto o sexto, está la cosa muy difícil. Debí haberlo retrasado más todavía, pero bueno. Que me cuelo. Vuelve para atrás, que va. Me queda una vuelta, no me da tiempo a remontar. No puedo. Joder, macho, ojalá fuera así tan fácil. Lo suyo es tirar a saco. Fenati cuarto. Eso también es bueno para el campeonato. Fenati está perdiendo posiciones. Espero que no pierda muchas y que no lo coja Binder. Cómo corta la moto, ¿eh? ¿Cuándo subirás el próximo Rosipedia? Pues mañana, es posible. Es posible que sea mañana, chavales. Gracias, Neil. Esa pizarra me gusta. Crack.
Bueno, primera final. Primera final ganada. Maldito Fenati, que al final va a acabar tercero. Esto parece que, Jorge, si ganas, habrá que hacerte una camiseta de World Champion. Ya tengo unas cuantas, ¿eh? Bueno, chavales. ¿Cómo? 1, 2, 3. Joder, que ha acabado, ha remontado, tío. ¿Cómo ha remontado hasta ahí? No me lo puedo creer. Binder quinto, macho. Nos saca 21 puntos. Le hemos quitado un montón de puntos. Le hemos quitado 14. Uf, si acaba otra vez quinto y yo primero, otros 14. Y en la final en Valencia es posible, es posible. Vamos a intentar que acabe quinto también en Malasia. Pero claro, tenemos que ganar nosotros. Malasia está muy, muy difícil ganar con Moto3 a la máquina. Aquí es muy fácil el Nasen en Phillip Island, pero en Malasia es terriblemente jodido. Pero vamos a intentarlo, chavales. Vámonos para Malasia. Y a poles, a poles. Vuelve a hacer lo mismo en Malasia. En Malasia no sé si hacerlo. No sé si hacerlo en Malasia. Porque se escapan y tiran y tiran y tiran y después no los cojo. En el campeonato de Moto3 anterior, pues lo intentamos y al final no me dio tiempo a cogerlo. Y acabé yo cuarto detrás del grupo de cabeza. Y Binder, desde la decimoquinta posición, acabó quinto detrás mía. Se me echaba de menos, Jorge. Pues sí, un poquito. Pole en Malasia. Eso, eso es. Paso a paso. Primero hay que conseguir la pole, chavales. Pole en Malasia. Y después de Malasia... Uf, es lluvia encima. Toma ya. Y después viene drifting. Después viene drifting, chavales. No sé quién había por ahí que me preguntaba sobre el drift. Y después viene correr un poquito de drifting. Después de Malasia. Boar, lluvia. Vamos a ver qué somos capaces de hacer aquí en lluvia, chavales. En lluvia la cosa cambia, ¿eh? Espero que para la carrera igual nos beneficie la lluvia, ¿eh? Espero que para carrera esté mojado o seco. No sé qué, no sé, la verdad. Vamos a por esta pole, chavales. Oh, me colé, me colé, me colé, me colé. Uf, al límite por el piano. Uy, el piano. Ese churrero ahí. Vamos, churrero. Luego, luego. Correremos online, sí. Pues sí, tiene buenos gráficos, buenos reflejos. Se ve bastante chula la pista mojada. Qué mejor que ver antes de irte a Zaragoza de viaje un directo de Jorge Sprinter. Disfruta de ese viaje a Zaragoza.
Vaya colada que me he pegado aquí. Y se fue a la puta. Y yo volé de él. Vamos, chavales, podemos. Pole position. Recemos porque hayamos hecho la pole position. Vámonos a la carrera. Pista mojada también. Madre mía. Pole position con 4 segundos. Eso es bueno. Eso es muy bueno, chavales. Uf. Salida stop and go. Lo de salida stop and go ha molado, Petarle la moto a Binder 4 canal. Me la apunto, me la apunto. Neil Martín. Hay que hacer como Pedrosa, salir y escaparse. Pues sí, aquí en lluvia. Igual una salida de stop and go nos beneficia. Porque él sale otra vez cuarto. Pista mojada, que te puedes ir al suelo, Te puedes ir al suelo en la pista mojada. Todos los pilotos. Salida stop and go. Vamos que no vamos. Con mucho cuidadito, habéis visto, ahí con pies de plomo en esa chicán, sin tocarnos con nadie, que nos tiran rápidamente. Y Fenati otra vez aquí. Gana Matías Pasini. Se los topando. Ha sido un capirosi arada. No. Un poquito de stop and go. Mira, ahí hay un carrilito. Parece que se ha secado un poco la pista. Vamos por el carril. Uf. No sé por dónde viene Binder, lo tengo perdido de vista. Sé que Fenati está ahí. Y Fenati nos saca 7 puntos. Si quedamos delante de él, sería Fenati todavía campeón del mundo en Valencia con una ventaja de 3 puntos. O sea, que vamos a llegar a Valencia los 3 con opciones de ganar. Pues no lo sé. Eso trato de ver. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11. Ese remonta, pero fijo, vaya. Saludo para Álvaro. Se acaba cuarto, quinto, seguro. Binder va a acabar delante, segurísimo. Pero esta vez me voy a estar más atento. No me voy a escapar. Voy a estar aquí con el grupo, porque si no, es que ya está ahí, es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, ya está séptimo. Sexto, séptimo va. Pues ya ves, va a estar hasta podio. Binder va a estar hasta podio. Como sigue remontando así. Ahí lo tenéis, a Binder. Vamos a tener que hacer un poquito de Miller en Moto 3. Venga, vamos para adelante. Ahora hay que ganar, ¿eh? Ahora mira de lejos que están.
Hay que pegarse una remontada aquí en lluvia con mucho cuidado de no caernos. Uy, esto que... Uf, cómo me tío por ahí. Y aún así, a pesar de todo, remontará. Aún así remontará Binder. Y no descarto yo que acabe cuarto o quinto. Ya lo veréis. Está ahí, ya viene por ahí detrás. Es increíble cómo corre Binder aquí. Para que veas. No, no es la más fácil. O sea, lo que pasa es que en Moto 3, la moto, al ser más fácil de manejar, la IA va más por la línea. Por la línea rápida. Entonces, al estar en dificultad realista, es más rápida la IA de Moto 3 que la de Moto 2 y que la de Moto GP. Porque tiene que parar mucho la moto, volver a acelerar. Y en Moto 3 tiene mucho paso por curva, las motos. Entonces, pues tanto rato a tu misma velocidad. Madre mía, bulega. Hemos llegado y todo, ¿eh? Igual si lo freno un poco y me quedo pendiente a Binder, podemos hacer lo mismo otra vez. Hemos hecho un poco de Miller. ¿Os acordáis de Miller Alex Márquez aquí? Cuando el Miller quería tirar en esta frenada a Alex Márquez todas las vueltas de carrera. Pues algo así. Ya está ahí, ya va cuarto. Ya puede acabar cuarto. Ya viene por ahí, macho. Qué increíble cómo corre. Ya viene persiguiendo al grupo del cuarto. Puede acabar cuarto perfectamente. Pues sí, pero a nosotros nos va a salir bien. Simplemente le hemos hecho un poquito de stop and go. Pero bueno. Ten cuidado con Binder, pues sí, porque va... 3, 4, 5, 6, 7. Va séptimo, ahora mismo. Voy a hablar con la dirección de carrera para que te sanciones al 74. ¿Qué más? Escúchame. Que a lo tonto se acaba la carrera y voy tercero todavía, ¿eh? Voy a tener que pegar aquí unos hachazos buenos. Al Enea y al Bulegas. Bien, bien, bien. Va bien la cosa. Menos mal que está seco. Y ha reaccionado como seco, porque había entrado coladísimo. Uf, Binder sexto, a punto de acabar cuarto. Madre mía, si no acaba quinto, ahí adelantando por fuera. Pues, joder, cómo remonta el colega. Uf, por poco, chavales, por poco. Vamos a ver cómo está el mundial. Bueno. Está... Que si yo acabo primero y Binder tercero, gano yo. Y Fenati, si acaba segundo y yo primero, gano yo. Si gana Romano Fenati, gana Fenati. Si yo acabo segundo. Binder tiene que acabar tercero para que gane yo o gane Fenati. Madre mía. Está la cosa que arde. Está la cosa que arde. 6 y 4 puntos. Esperemos que tengamos alguna ayuda en Valencia de algún piloto español. Ahí Jorge Navarro que se meta ahí entre medio. Pues ya mismo, chavales, no os preocupéis, ya mismo. Correremos con subs. Y ahora vámonos a hacer un poco de drift. Un poquito de drifting
Es posible que después del partido Portugal-Francia, si no es muy tarde y hay gente, pues es posible que corramos con subs o alguna carrera. Y si no, pues mañana. Jorge, el 54 no era del dorsal de Manuel Pojali. Pues sí, Manuel Pojali. Un poquito de drifting. El penalti no importa, dice. Toma de churrero. Va a ganar Francia. Toma de rápido para ti. Un poquito de drift. Fijaros que de rápido, chavales. El puto amo. El puto amo del drifting. Y eso que está todo manual. Hay que hacer 49.000 puntos para superar a Rossi. Ay, que me colo. Ay, que la lío. Uff, hemos salvado ahí unos cuantos puntos. Madre mía. Ay, que me cuelo. Oh, hemos perdido esa curva, que era importantísima. Necesitamos 20.000 puntos en 30 segundos. Vale. Y si no, a ver Superbike. Pues sí, a las 9 y media, Superbikes en Teledeporte. Que creo que es lo que voy a ver. Más que el partido de fútbol. Ojalá gane Nicky Hayden en esa segunda tanda. Vamos. ¡Ay, qué poquito ha faltado! Por la curva esa que no hemos salido y hemos perdido punto, macho. Bueno, ¿harás directo después del partido? Es posible, es posible. No lo descarto, no lo descarto. Nos hemos quedado a 3.000 puntos nada más. La curva esa que hemos perdido, macho. Un blog haciendo drift, como no sea Need for Speed. Ahora directo después del partido. Es posible, me lo estoy pensando. Si no acaba muy tarde, sí. Lo haré. Vámonos, chavales. La carrera decisiva. Seremos triple campeón del mundo. Moto 3, Moto 2, Moto GP. Lo vais a ver en directo. Y ahora, vámonos para Valencia. Quiero que petéis el botón de like on fire. On fire el botón de like, chavales. Para que todo salga bien. Ahí, apretadlo. Dale like, chaval. Uf. Tenemos que ser campeones y tener los tres campeonatos. Tenemos Moto 2, Moto GP y nos falta Moto 3. El único campeonato que nos falta. Nosotros hemos sido subcampeón de Moto 3, campeón de Moto 2, campeón de Moto GP. Todo eso a la primera, sin reiniciar. ¿Vale? Y ahora otra vez vamos a intentar ser campeones de Moto 3 sin reiniciar. Pues sí, se recuerda a eso. Pero con Sprinter español, con Fenati italiano y con Brad Binder sudafricano. Vamos, chavales, tenéis que petar el botón de la IEN. Eso hay que petarlo. Eso tiene que estar echando fuego, echando fuego. Tenéis que animarme. Ese 54 a tope. Vamos a por la pole. Vale, si gano, hago directo después del partido corriendo con subs, si queréis. Lo que pasa es que si el partido acaba muy tarde, pues lo más seguro es que no. Porque hacer un directo a las 12 de la noche. Pero bueno, podríamos probarlo. Si veo que hay gente para jugar MotoGP y ahí está la cosa ambientada, ¿por qué no?
¿Cuál es la estrategia de carrera? Ganar. No hay otra. Hemos tenido mala suerte en Aragón y en Motegi, que nos han tirado. Hemos hecho mala pole, pero bueno. LOL, dice Wallet. Se sorprende de algo. Vamos a por el triple campeonato. A por el campeonato que nos falta. Por posición, por posición. Por posición, por posición. Por posición. Metiéndonos en boxe, hemos hecho la pole. Esta pole os la dedico a vosotros, chavales. Pole position, metiéndonos en boxes. Eso es. Y tenemos ahí a Navarro, segundo ahí. Ese piloto español ahí también, Jorge Navarro. Hasta la historia, pero con la onboard. El vieja escuela nunca muere. Nunca muere, chaval. Tú lo has dado, esa es la clave. Vieja escuela nunca muere. Gallina vieja nunca muere. Buen caldo, ese churrero. Churrero viejo nunca muere. Ganar y estorbar también. No creo que estorbemos mucho, la verdad. La mejor pole, sin duda alguna. La mejor pole. Un saludo desde el circuito. Concentración máxima, chavales. Binder sale cuarto. Con que Binder acabe tercero, nos conformamos. Había completado la vuelta. Lo que pasa es que la ha completado entrando por boxes. Tenemos a Jorge Navarro que nos puede ayudar. Tenemos a Jorge Navarro que nos puede ayudar. Después de un largo fin de semana de preparativos, la carrera. Podemos meter ahí a Jorge Navarro segundo y hacer primero y segundo. Espero que se acuerde de mí, Jorge Navarro, cuando quedó aquí primero en la temporada pasada, que le cedí esa primera posición a él. Oh, mal salido otra vez. Bueno, estrategia. Hemos salido mal, Navarro y yo, pero vamos. Ya tenemos a Binder ahí metiendo moto. Yo la que hemos liado. Pero cómo se cae ahí la moto así, madre mía. No me lo puedo creer. Le regalamos el mundial a Binder, claro que sí. Me gusta regalar mundiales. Vamos, remontada. Dios, la que hemos liado, la que hemos liado. Podemos remontar, podemos remontar. No está todo perdido. Solamente tenemos que ganar. Vamos. Vamos. Binder va tercero. Venga, Cané, no me tires ahora. Madre mía, más difícil no puede ser. No puede ser que me esté pasando esto en el último capítulo de trayectoria. Necesitamos ya oler sangre. Necesitamos tener rueda ya ahí de los primeros. Necesitamos quitarnos este grupo del medio ya. Este grupo fuera.
Eso es. Venga, vámonos para adelante. Vamos, todo es posible. Todo es posible ahora. Ahora nadie se ríe. Ahora nadie se ríe, chavales, vamos. A por todas. Binder va quinto. Quartararo y Antonelli ahí haciendo de las suyas. Fenati va sexto. Vamos, quinto, sexto y séptimo. Los que vamos peleando por el mundial. Increíble. Increíble. ¿Me echabas de menos? Aquí estoy. Aquí estoy. Madre mía, Quartararo, Bulega, Bastianini. Vamos, Titanium, Titanium. Joder, Bulegas. Me cogen el rebufo, Guillo, de una manera increíble. Uf, es que Binder viene por ahí. Binder no puede acabar segundo. No puedo tirar y escaparme. No puedo. Necesito estar aquí atento a la jugada. Uf, está la cosa interesante. Está la cosa interesante, chavales. Ahora mismo somos World Champion. Ahora mismo somos World Champion. Si Binder no acaba segundo. Está Bastianini, Bulega y Antonelli peleando ahí a saco. Madre mía, qué pelea hay ahí, macho. Está Binder ahí metiendo rueda a muerte, intentando pasar posición. Y Fenati también. Vamos, que cada vez quedan menos curvas, chavales. World Champion. World Champion. No quiero mirar para atrás. No quiero ya mirar más para atrás. Yo tiro para adelante y que sea lo que Dios quiera. Dios, cómo remontado. En tres vueltas y un falla puro y duro y calidad y velocidad. Tome. Vamos, World Champion. ¡Por campeón! ¡Toma! ¡Vamos ahí! Chavales, triplete. Madre mía, qué remontada. ¡Qué épica! ¡Qué épica remontada! Esto lo tengo que ver. Que lo tengo que ver. Tenemos que ver esta remontada épica. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues que se me ha cruzado la moto y me he caído. Y me he ido al carajo. Pero, ¿a dónde está? ¿Qué es lo que ha pasado con Navarro? Navarro que no lo he vuelto a ver en toda la carrera. ¿Dónde está Navarro? Ahí, Canet, Navarro. Aquí está Navarro. Campeón del mundo de 2016 de Moto3. Ya tenemos los tres campeonatos, chavales. Tenemos los tres campeonatos. Dios, cómo se me ha ido la moto ahí derrapando, ¿eh? De lado, íbamos ahí los tres de lado. Madre mía. Y mira cómo se cae, ¿eh? Yo estaba bien, tío. Yo tenía la moto aguantada. Fijaros, mi moto aguantaba. Mi moto estaba ya aguantando. Oh, qué lástima. Menos mal que no se ha caído. No se han caído ninguno de los dos. Y Binder ahí en ese momento se ponía primero. Con Bastianini. Increíble. Uf, campeones del mundo, chavales. Lo mejor de haber sido campeón del mundo de Moto3 ha sido la última carrera.
la remontada desde la última posición a la primera en menos de dos vueltas. Que yo a saco ahí a jugármela. Que, uf, 7 puntos le hemos sacado a Fenati y 10 a Binder. Increíble. Un campeonato increíble. Pues bueno, ya tenemos el campeonato que nos faltaba. Y ahora ustedes diréis, y ahora Jorge, vais a subir más trayectoria. No, sí, no, sube trayectoria. Yo no, sí, no, sí, no. Bueno, ahora os contestaré a todas vuestras preguntas, chavales. Gracias, chavales, por vuestras felicitaciones. Somos campeones del mundo, subcampeones del mundo a la primera de Moto 3. Campeón de, a la primera en Moto 2. Campeón a la primera de MotoGP y campeón a la segunda, intento, pero sin reiniciar, de Moto 3. La verdad es que ha estado bastante bien. Y así que nada, chavales, somos campeones en las tres categorías, sin reiniciar. Vamos a ver las bonificaciones de piloto, a ver si me han dado. Pues no, veis, esta bonificación se queda bugueada. Tengo tres campeonatos y me cuenta solo uno. Pero en fin, Valentino Rossi de Bug. Pues nada, chavales, sintiéndolo mucho, aquí se acaba el modo trayectoria. Ya no va a haber más trayectoria en mi canal, pero quedan todavía el Monza Rally Show, que lo vamos a correr ahora, y queda todavía el Endurance, que se queda bugueado, que no lo vamos a poder correr. Que si queréis, lo corro en marcha automática, pero es un rollo, corre en automático. Un trato es un trato, cuando acabe el partido tendrás que hacer directo. Un trato es un trato. Tienen mi palabra. En cuanto acabe el partido de fútbol, Jorge Sprinter hará su directo corriendo con suscriptores, capítulo 6. Sí, señor. Ahí estaré, como un campeón. Así me caiga de sueño, pero ahí estaré. Pero Rosipedia, sí, no. Rosipedia, sí. Habrá Rosipedia, habrá corriendo con subs y habrá una nueva serie que es posible que empiece mañana o pasado. Tenéis que estar atentos, tenéis que estar atentos. Tenéis que meterlo ahí en el canal de Jorge Sprint, ahí, ahí la nueva serie, cuando empieza. Ahí a tope, chavales. Eso sí, lo que más me ha gustado ha sido que cuando os he necesitado, habéis dado like ahí, todos ahí apoyando, con like, con vuestras pizarras ahí de World Champion. Eso sí es lo que más me ha gustado. Vuestro ánimo, vuestro apoyo. Y nada, la verdad es que ha sido a gusto ganar campeonato para todos ustedes. Izquierda, entra, derecha 3. Sí, subiré también UFC. Quiero subir Street Fighter también, pero necesito contrincantes. Necesito encontrar a alguien que quiera jugar a Street Fighter conmigo. La verdad es que no es un juego muy popular, pero bueno, está bastante guapo Street Fighter, ¿eh? En cuanto encuentre a alguien que quiera jugar Street Fighter conmigo, Street Fighter, pues nos partiremos la cara también en Street Fighter, no solo en UFC. Que en UFC tenemos al maestro Sales, que pega una joya de 4 en 4, a cabezazo, y no hay quien le gane. ¡Ueh, pinball! ¡Wow! ¿Cómo ha controlado eso? A dos ruedas. Un poquito de pinball, ¿no? ¡Oh! Campeonato suscriptores en todas las categorías ya, sí, hombre. Uf. Caballito para ti y mira lo que te hago, churrero. Te lo dedico. Ahí lo lleva. Y ahora me meto por aquí y me voy para mi casa. Hasta luego, chavales. ¿Qué me he perdido? Te has perdido el campeonato que nos faltaba por conseguir, el de Moto 3. Dios, qué salto más guapo. Que me mato. ¿Ha jugado al MQ? No he jugado. El árbol. Uf, el árbol, chiquillo. Dios, qué guapo está hacer cabra con este coche. Manejarse no se maneja muy bien, pero hacer el cabra, tío, está guapísimo. Mira esto. Uf.
no sé dónde era, que había una valla.